Sí está, la tienen las empresas. Si ustedes se dan cuenta, Tabasco fue el segundo estado con mayor crecimiento en términos de empleo formal y la mayoría de esos empleos son generados por los trabajos de la refinería y la mayoría de quienes han sido contratados por las empresas son tabasqueños que hicieron su gestión o llevaron su documentación ante a la bolsa de trabajo. Nosotros, pues como ustedes saben, entregamos a cada una de las empresas, a ICA, a KBR y a Samsung. Ahora ellos que han subcontratado empresas o se han asignado en otros bloques, son los encargados de contratación y mayoritariamente han sido mano de obra tabasqueña. El 80% de quienes han sido contratados en los trabajos que se lleva de la refinería hasta ahora es mano de obra tabasqueña.